El cheque del Banco de la Fe para hoy dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Quienes se alistan bajo su estandarte tendrán un comandante que los entrenará para el conflicto y les infundirá tanto vigor como valor. Los tiempos de los que escribió Daniel eran de los peores. Y entonces fue prometido que el pueblo de Dios saldría con sus mejores colores, que serían fuertes e intrépidos para confrontar al poderoso adversario. ¡Oh, que pudiéramos conocer a nuestro Dios! ¡Que pudiéramos conocer su poder, su fidelidad, su amor inmutable! Y así pudiéramos estar preparados para arriesgarlo todo por su causa. Él es alguien cuyo carácter genera nuestro entusiasmo y nos hace dispuestos a vivir y morir por él. ¡Oh, que pudiéramos, apreciados oyentes, conocer a nuestro Dios gracias a una familiar comunión con él! Pues entonces nos volveríamos semejantes a él y estaríamos preparados a defender la verdad y la justicia. Quien sale refrescado después de haber contemplado el rostro de Dios, nunca tendrá miedo del rostro del hombre. Si moramos con él, absorberemos el espíritu heroico. Y para nosotros, un mundo de enemigos no será sino una gota en una cubeta. Un incontable escuadrón de hombres, o incluso de demonios, nos parecerá tan pequeño como lo son las naciones ante Dios. Y Él solo las considera como langostas. ¡Oh, ser valiente por la verdad en este día de falsedad! La Chequera del Banco de la Fe es una producción de la Fundación IBRC, basada en las múltiples promesas bíblicas, acompañadas de cortos comentarios preparados por el reconocido predicador Carlos Spurgeon, en la voz de Julio Benítez.